Seguimos, vamos a la ráfaga, segunda y última ráfaga de Ainhoa. Ainhoa ha estado en la tripa de la plataforma, moderándola desde el día 1. Ha elegido 10 iniciativas ciudadanas, las más interesantes para ella, dentro de muchísimas interesantes. Ainhoa, ¿estás preparada? Adelante, Ainhoa. Antonella, estamos preparada dentro ráfaga, dentro ráfaga. Vale, voy a compartir pantalla. ¿Estoy compartiendo pantalla? ¿La veis? Por ahora no. Oh, un segundo, por favor. Sí, señora. Luego vuelvo a hacer la entrada DJ. Ay, Dios. Ya, un segundo. En el Zoom, aquí, compartir pantalla. Serenidad. Vale. ¿Ahora sí? No. Compartir. Ahora sí. Perfecto. Pues bueno, buenas tardes a todos. Me voy a pasar por esta inconveniente, me voy a pasar a compartir la pantalla directamente y todo el inicio. Bueno, estoy como ha dicho Antonella desde el día número 1 en las tripas de Freno la Curva, y yo por experiencia propia en mi vida, pues desde la diapositiva actual, a ver, sí. No doy nada por sentado, nunca, y sé que en cualquier momento las cosas que crees ciertas pueden desaparecer. Entonces voy a hacer un pequeño relato de cómo ha sido la moderación durante todos estos 50 días que llevamos en Freno la Curva. Y el recorrido empieza así. El Colegio Oficial de Psicología de Madrid, que reúne a más de 1.500 profesionales, se ofreció desde los primeros días de emergencia sanitaria a dar apoyo y ayuda psicológica al personal sanitario de hospitales, residencias y familiares de pacientes fallecidos en su duro duelo. Además, publicaron en su web recursos mediante guías y recomendaciones. Tan importante como el apoyo emocional ha sido el suministro de material, equipos de protección y respiradores, como lo hemos escuchado a lo largo del día de hoy en el festival. Y la comunidad de Makers ha sido una pieza fundamental. Como lo ha demostrado este grupo de Aramakers 3D de Aragón, perfectamente organizados y coordinados, han producido y entregado pantallas, además de publicar en abierto la guía de su fabricación. Otra de las caras dolorosas de la emergencia sanitaria ha sido el aislamiento entre pacientes y sus familias. Por ello, el equipo de COVID Warriors puso en marcha el proyecto Derecho a Conectarse, con el fin de acercar a través de la tecnología a los pacientes con sus seres queridos. Para ello han coordinado la donación de tabletas y móviles, las han programado y posteriormente han hecho entrega en hospitales y residencias. Podemos ver los resultados en pantalla, aunque me gustaría añadir el alivio emocional que ha supuesto esto para los profesionales de la salud, al poder brindar por lo menos este necesario consuelo a los pacientes y sus seres queridos. ¿Y qué decir de la inmensa labor de las redes de apoyo vecinal? Aquí mencionamos a la de Alcorcón. Con más de 200 personas voluntarias han atendido necesidades de todo tipo. Pasear mascotas, hacer compras, dar acompañamiento telefónico, organizar rifas para ayudar con lo recaudado. Ahora están en plena campaña de recolección de ropa deportiva para donarla a las personas sin hogar que están actualmente en el pabellón número 5 de IFEMA. Nos cuentan además un bonito caso donde la ayuda se cerró en un círculo. Fue el de una doctora que ante los síntomas del contagio les pidió un termómetro y después todo lo necesario para su confinamiento, incluyendo acompañamiento telefónico. Una vez que ella sanó, ella hizo lo mismo con una familia que tenía a su pequeña niña enferma con el virus. Y como decía, que no hay iniciativa pequeña, este chico, Irunatán, uno de nuestros usuarios, se ha dedicado a recopilar información oficial para hacer una guía de protocolos de seguridad para colectivos de voluntarios, de forma de minimizar los riesgos sanitarios en la asistencia.
Javier Abascal, Pablo Romero, Israel Santamaría y Pablo Álvarez se conocieron a raíz de esta crisis. Juntaron sus conocimientos y crearon una plataforma. Mercado de Sevilla. Es una web de apoyo al pequeño comercio de cercanía y tenderos de los principales mercados de Sevilla. Al día de hoy reúnen 317 comerciantes que con grupos de reparto realizan 150 despachos diarios para un total de 500 pedidos al día. Con esta iniciativa, muchos autónomos y pymes se han salvado de un cierre seguro y cientos de familias han recibido lo necesario para minimizar sus salidas. En esta nueva etapa que empieza a partir del lunes, van a escalar a la comida a domicilio para ayudar a bares y restaurantes. No menos preocupante es la situación del desempleo. Para ello, la Fundación Santa María la Real, a través de su programa Lanzaderas, ha diseñado una iniciativa bajo el hashtag Yo Busco Empleo Desde Casa, que consiste en webinars semanales de formación en diferentes temáticas. El programa Lanzaderas comenzó en 2013 y se trata de un acompañamiento y formación para personas desempleadas en su búsqueda de trabajo. El éxito del mismo es el alto porcentaje de reinserción laboral de sus participantes, que alcanza el 60% en las más de 600 lanzaderas organizadas hasta el año que estamos en curso. Si estáis, cualquiera de los oyentes, en una situación de desempleo, podéis consultar esta entrada que os será de gran ayuda. Y vamos viendo cómo personas ayudan a personas, colectivos profesionales a otros colectivos y la empresa privada no se queda atrás. La Escuela de Pilotos de Drones al Aire, organizada por Blanca Vera, en contacto con profesionales de todo el territorio nacional, han puesto su tecnología punta a disposición de comunidades autónomas, diputaciones y ayuntamientos de toda España. Estos drones, equipados con altavoces, cámaras térmicas, pueden ser de gran ayuda para informar a la población de las medidas, detectar anomalías térmicas y controlar aglomeraciones. Otro sector afectado profundamente por esta situación excepcional ha sido el educativo, también lo hemos escuchado en el transcurso del día de hoy. La disrupción en el sistema de enseñanza ha obligado a una rápida adaptación digital. Desde la web Educar han publicado en abierto una colección de materiales y recursos educativos organizados por niveles y áreas temáticas. Iniciativas de este tipo son un soporte invaluable para la comunidad, profesores, alumnos y padres. Aunque queda mucho por hacer en cuanto a la brecha digital para que nadie quede atrás y tendremos que abordarlo lo antes posible. Y como último, pero no menos importante, os voy a contar la hermosa idea de Azucena Alonso, una profesora de dibujo que invitó a sus niños y niñas a pintar pensamientos a través de la ventana y que además los narraran. Ahora, compartidos en su blog Arte en tus manos, podemos escuchar los sentimientos, las emociones y la visión que tienen nuestros pequeños, que algún día serán los que dirijan nuestra sociedad. Y que eso nos lleve a los adultos a la reflexión de qué queremos dejarles en herencia. Todos estos relatos, protagonizados por personas, han ido construyendo esta historia. Para mí, y sé que lo comparto con la mayoría de la comunidad y con todos mis compañeros de Frena la Curva, ha sido conmovedor ser testigo de cómo se ha ido tejiendo una red de ayuda y soporte que ha aportado un poco de luz y esperanza donde a veces las instituciones no llegan. La riqueza de Frena la Curva habita en la diversidad y en la inclusión. Y es como una cuerda de las que unas se agarran, otras tiran de ella y a otras les sirve para ser rescatadas. Muchas gracias y que suba la marea. Gracias, Ainhoa. Estamos con las lágrimas en los ojos escuchando estas iniciativas tan tocantes. Gracias también por tu labor extraordinaria de estar al pie del cañón desde el día uno y desde esta conmoción de las que no nos avergonzamos lo más mínimo. Vamos a dar la palabra a nuestra próxima conferenciante. Quiero asegurar